Cuadrilla, Gustavo Rión. Gustavo Rión, aquí volvemos a contaros nuestra última experiencia laboral. Sí, se terminó el contrato de teleoperadoras y ahora hemos estado trabajando, adivinad, de... ¡Pajes reales! Eso, pajes reales. Nosotras en el fondo queríamos ser pajas reales, pero el nombre daba lugar a demasiada confusión. Sí. Ha sido, bueno, el colmo para feministas republicanas trabajar de pajes reales, pero ahí estamos, superándonos día a día. El contrato ha sido terriblemente precario. 5 días de contrato. Sí, ha sido tan mierda el contrato que hemos decidido llevarnos un pequeño souvenir de recuerdo. Sí. ¡Mirad! Sí. ¡Nos hemos llevado parte del atrecho! Me encanta, no me digas. Mola. Esta pluma y todo, la pluma siempre mola. Molan las plumas. Prometemos llevarlo al próximo poteo de la cuadrilla. Ahí vamos a llevar, vamos a triunfar, fijo. Sí, en Euskal Herria no creo que triunfen mucho estos los pajes reales, pero bueno, ya nunca se sabe. Bueno, hemos estado trabajando alimentando la ilusión de las niñas y niños. Sí. Nos ha tocado con el rey Baltasar, que esta vez... Negro, de verdad. Por fin, sí, y ahora. Sí. Bueno, hemos currado, pero a tope, a tope. Él estaba ahí cual marido tradicional. Le faltaba el mando a distancia, ¿verdad? Ahí en el sofá. Sí. Pero bueno. Niño para arriba, niña para abajo, todo el rato. Ha sido estupendo escuchar algunas de las cosas ingeniosas que decían los niños y niñas. Solo por eso ha merecido la pena. Sí. Yo me acuerdo de la niña esta que le pedía a Baltasar que quería más sitio en el patio para jugar. A esta la podríamos juntar con el niño que decía que por favor, a ver si para este año siguiente le empezaba a gustar un poquito el fútbol para que así le aceptaran los niños de su clase. Ay, qué triste eso. Muy triste. Ay, a mí me gustó la niña que decía que quería devolver el disfraz del año pasado, que se debía haber confundido Baltasar, quería devolver el disfraz de princesa y cambiarlo por el de Darth Vader, que es el que ella realmente quería. Es que esto del sexismo en los juguetes sigue estando súper presente. Súper presente. En los catálogos de juguetes, en los anuncios de televisión. Las marquesinas. Luego la gente cree que esto ya ha cambiado, pero es que desde chiquis hay, estereotipos sexistas todo el rato. Rosa, azul, chico, chica... Bueno, nos queda mucho curro por hacer. Sí. Pero, mira, todavía un poco de descanso, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Un brindis con roscón para la cuadrilla mientras descansamos un ratillo. Un brindis con roscón vegano. Nos vemos esta semana. Venga, a ver un morisquito. Thank you.